todas un poquito mejor después del cafecito y de haber empezado. Yo estaba un poco nerviosa, la verdad, tengo que decir, porque siempre que se organizan estas cosas, pues, si estuvierais a gusto aquí, que todo fuera bien y que os encontráis en vuestra casa europeo. Bueno, intentamos, tanto desde el Centro Nacional de Innovación y Educación Europea como desde el Instituto de la Mujer, pues, que todos los centros y todas las personas que estamos aquí reunidas, pues, que estéis como en vuestra casa. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda que podáis tener, o cualquier problema que pueda surgir, estamos aquí a vuestra entera disposición. Quería comentaros, antes de empezar el plenario y la presentación de cada uno de los planes de igualdad que elaborasteis en los centros, decir brevemente, bueno, primero, lo explicó el subdirector general de programas brevemente, pero sabéis que en Plurales vamos de la mano con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, que tenemos aquí a varios representantes, y me gustaría presentaros a Félix Labrador, del Ministerio de Educación de GENIE, y a Pilar Moro, que sería imposible hacer este trabajo sin la colaboración con el Ministerio de Educación. Y también me gustaría presentaros, para que le pusierais cara, aunque yo creo que ya nos conocimos un pelín en el café, en la Subdirección General de Programas está el Servicio de Educación, y la jefa de área la tenéis al fondo, que es Begoña Palacios, y después el... Begoña que está allí. Y después, Begoña es jefa de área y además de educación y cultura, pues lleva también sociedad de la información, salud, muchas cosas. Y en educación estamos María Ángeles Sánchez Cañete, que está también allí atrás, la rubia del fondo, Carmen Malvás y Ana Blanco Magadán, que no la tengo yo localizada ahora mismo, y debió de salir a lo mejor un minuto. Y yo, que soy Carolina, que hablé con muchos centros por teléfono, pero ya tenía ganas de poneros cara. Sabéis que este proyecto se lleva a cabo gracias a la financiación del Espacio Económico Europeo, fundamentalmente a Noruega. De hecho, hoy a la mañana tuvimos un representante de la embajada, nuestro consejero, Lars Andersen, y bueno, es lo que nos permite un poco hacer todo el trabajo previo de investigación que se realizó. Brevemente, solamente quiero deciros una cosa. Sabéis, en el proyecto está estructurado en cuatro fases y actualmente acabamos de terminar las dos primeras. Hubo una primera fase, pues, de análisis normativo para ver un poco cómo estaba a nivel autonómico, con la peculiaridad que tenemos en España de la transferencia de las competencias en educación a las comunidades autónomas. Y se hicieron además, bueno, estamos acabando también de realizar el análisis de los materiales didácticos, que os acordáis que os solicitamos a los centros, las editoriales de muchos de los materiales y libros que estáis utilizando, el curso de formación que diseñamos y que la mayoría del profesorado que lo realizó está aquí hoy en día con nosotros en este seminario, las encuestas de diagnóstico que también nos enviamos a los centros y tan amablemente estáis haciendo, el equipo directivo, el profesorado, las familias. Y ahora empezaría la tercera fase del programa, que es todo lo que es la parte de la implementación de los planes de igualdad, el seguimiento de los mismos, esos indicadores de evaluación, para ver lo que funciona y lo que no funciona, y poder tener pues esa herramienta, que era el objetivo final del proyecto. El objetivo final que nos planteamos al principio, cuando se diseñó, yo soy profesora de secundaria y pertenecía al grupo de coeducación de mi centro, un centro elegido en Almería. Y cuando empezamos con coeducación, me sentí un poco reconocida también en lo que comentó Elena, que empezamos a ver que había que intervenir en tantas cosas, que era una cosa tan sobrehumana que era como, ya no sé ni por dónde meterle mano, no sé ni por dónde empezar. Entonces, lo que se pretende es dar una herramienta que sea dinámica, que sea pragmática, que sirva para cualquier tipo de centro educativo. De hecho, intentamos que fueran lo más variados posibles, para infantil, para primaria, para secundaria, grande, pequeño, rural, urbano. Esa es nuestra idea. Pero yo lo que quiero hacer hincapié es en daros las gracias por el trabajo desinteresado, por la cantidad de horas que le metéis, por el ahínco que tenéis, por las ganas que tenéis, porque eso es impagable. Y además es el sentido último del proyecto. Si no, no podríamos haber hecho nada. Podríamos haber hecho una guía teórica o un trabajo de investigación muy mono y tal, pero lo importante es intervenir a nivel de zanja, a nivel de aula, y pues introducir los cambios que buenamente podamos. Entonces, yo quería eso, personalmente daros las gracias, y también por el esfuerzo de estar aquí. Y si os parece,
pues ahora ya los protagonistas sois los centros educativos. Empezaríamos, si os parece bien, por el Instituto de Educación Secundaria Rodanas de Épila de Zaragoza, que su portavoz, recordáis que os dije que había elegido una o un portavoz de cada uno de los grupos de igualdad que expusiera un poquito en qué consistía su plan de igualdad. Gracias a todos y a todas. Como habéis comprobado, yo no soy Aurelia, yo soy Fernando Pablo. Y además de Aurelia, se han quedado allí las dos Anas, que los cuatro venimos de Aragón, de un pueblo que se llama Épila, y nuestro instituto se llama Rodanas. En realidad, en los papeles viene como Rodanas, pero en Aragón casi nunca pronunciamos las esdrújulas, a pesar de que el nombre del pueblo es esdrújulo, ¿no? Entonces, es Rodanas, es llana. Bueno, entonces nosotros, bueno, yo la verdad es que prefiero que venga también Aurelia, porque yo tengo un discurso muy deslavazado, ¿no? Entonces, bueno, así vamos construyendo el discurso entre los dos. Vamos a hacer una presentación de cómo hemos ido construyendo el plan de igualdad, algunas pinceladas, en base a cómo es nuestro centro y cómo llevamos trabajando en otros planes de otras cosas distintas, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido un poco copiar modelos para luego poder aplicarlos a la realidad de nuestro centro. Os presentaremos un poco primero cómo es nuestro centro, ¿vale? Bueno, en la primera diapositiva no se ve lo que queríamos enseñar, pero os lo podéis imaginar. Épila es un pueblo de la comarca de Valdejalón, es una de las 33 comarcas que hay en Aragón. Está situado en la vega del Jalón, muy cerca de Zaragoza. Es un pueblo relativamente pequeño. Es un pueblo pequeño en Aragón, los pueblos son de un tamaño muy, muy, muy reducido, y aunque el instituto está allí enclavado, pues da comienzo educativo a otros 8 municipios muy cercanos, muy pequeños, todos de la vega del Jalón. Es una vega muy productiva e industrial, y también a un pueblo que no está en la vega, pero que es muy cercano, que es La Muela, que quizás conozcáis todos y todas, porque pasa, seguro que habéis pasado muchas veces haciendo el recorrido entre Madrid y Zaragoza, y Barcelona, o Madrid y Huesca. Está en la autovía y se distingue por tener muchísimos molinos al lado de la autovía, un pueblo que ha sido muy, muy próspero. Bueno, pues los chicos y chicas de estos pueblos vienen a nuestro centro, y además es un pueblo muy cercano a Zaragoza, o sea, estamos a 20 minutos de Zaragoza. Bueno, pues cómo os podemos contar cómo es nuestro instituto, ¿no? Para imaginarnos un poco cómo hacemos el plan. Es rural, es un centro rural, sin embargo, de rural le queda solamente el pozo, ¿no? Porque aunque hay mucha producción agrícola, la inmensa mayoría de la población no se dedica a lo agrícola, se dedican pues, a la industria, a los servicios. Hay mucha gente que trabaja en Zaragoza y viene a dormir al pueblo, o al revés, viene al pueblo pero trabaja en Zaragoza, ¿no? Sin embargo, ese pozo rural sí que es importante en las relaciones, en muchos aspectos que nosotros detectamos, ¿no? Es un centro pequeño en comparación con el resto de los institutos de Aragón. Tiene poco más de 500 alumnos, poco más de 50 y pocos profesores y profesoras, pero a pesar de ser pequeño, a nosotros nos gusta distinguirlo con dos adjetivos, ¿no? Es diverso y dinámico, eso es lo que nos creemos nosotros. Es diverso en cuanto al alumnado. El alumnado es, una de las características fundamentales que lo hace muy diverso es que nuestra zona educativa es muy cerrada, el 98% de la población acude a nuestro centro y no tenemos ningún otro centro de secundaria de referencia. O sea, que vienen desde alumnado de familias marginales hasta familias de una clase social muy, muy alta. Y luego pues también veréis más adelante que la procedencia también es dispar. El profesorado, como en todos los centros de secundaria, casi todos los que no estamos en los lugares finales de destino en el concurso de traslados, también es diverso y va variando muchísimo a lo largo de los años, ¿no? Eso es una realidad y para nosotros es en algunos casos un problema, pero en muchos otros casos una virtud.
es muy diverso en cuanto a edades, porque tenemos desde primero de la ESO hasta ciclos formativos de grado superior, se juntan madres e hijos muchas veces en el instituto, unas haciendo ciclos formativos y los otros pues en secundaria o bachillerato. Es muy dispar en cuanto a los tipos de familia. Esto no es exclusivo, supongo, de nuestro centro, pasa en todos los centros españoles. Las familias han variado y nosotros nos hemos dado cuenta que la variación de las familias es enorme. Y luego, pues eso, a pesar de ser pequeño, tiene todos los estudios, o sea, tiene secundarias, PCPI, bachilleratos, ciclos formativos, UIS, PAP, diversificación, compensatoria. Bueno, entonces hay mucha variedad, ¿no? Para nosotros el imaginario en el que nos meneamos es de una extrema diversidad. Y luego es muy dinámico, aprovechamos, o sea, esto sí que nos lo queremos, aprovechamos todos los proyectos que la gente está, que quiere participar, que se anima, que sale de ellos y con muchísimas actividades distintas. Cuando quieras contar cosas, vale. Bueno, entonces, ¿qué diagnóstico así muy somero, muy grosso modo podríamos hacer para contaros un poco lo que hemos hecho, ¿no? Primero, atendiendo a lo que antes hemos contado, que hay una diversidad de alumnado muy grande, pues para nosotros una de las características fundamentales es que hay un elevado número, un porcentaje de población gitana. Entonces, en cuanto, por ejemplo, en lo que comentabais antes de qué aspectos nos tenemos que fijar, ¿no? Nos fijamos cuando hablamos de coeducación, para nosotros, por ejemplo, las relaciones que se establecen entre los chicos y chicas gitanos y gitanas, nos nubla un poco lo que sucede en el resto de la población, porque para nosotros eso muchas veces es prioritario por las relaciones tan extremas que no controlamos con el resto, ¿no? Entonces, el 10% de nuestra población es gitana. En el primer ciclo es el 20%, claro, porque casi ninguna pasa a tercero o a ciclo formativo, tenemos un poquito. Luego tenemos un número muy elevado, un 20% casi de población que tiene un origen no español, pero bueno, para nosotros no supone apenas problemas porque llevan ya mucho tiempo escolarizados, muy integrados, son de muchas nacionalidades. Ahora bien, algunos aspectos de relación, el hecho de provenir de algún lugar concreto, pues sí que en fin, puede afectar un poco, ¿no? Luego, eso es lo que os comentaba antes, los niveles socioeconómicos son muy dispares, las expectativas académicas de las familias, pues también tenemos desde familias que necesitan que sus hijos se vayan a estudiar a Canadá, a los que están en el juzgado por ser absentistas, ¿no? Y luego los modelos familiares que son muy dispares. Sí. El plan de convivencia que se elaboró y se puso en marcha en 2006-2007, pues ha sido un plan que, bueno, Fernando sí que estaba, yo no, pero que ya contemplaba lo que es la coeducación, lo que se está redactado con un cuidado exquisito de lo que es el lenguaje no sexista, y que a mí cuando llegué pues me pareció genial, porque yo siempre he trabajado así, pero ahora cuando lo he vuelto a leer es que me ha emocionado, porque claro, en este centro llevamos mucha trayectoria trabajando, dando pequeños pasos que casi no se notaban. Yo en mi vivir del día a día con esta población en la que hay unos estereotipos tan claros y tan difíciles de cortar, sin embargo, nosotros poco a poco lo íbamos introduciendo en nuestro centro, ¿no? Y ese plan de convivencia pues se definía como un plan de convivencia en el que se contemplaba la igualdad de género, la coeducación desde un marco de educación para la paz y para la resolución de los conflictos de manera asertiva. Entonces, bueno, fue una gran alegría el volverme a encontrar con eso, que ya lo tenía olvidado. Yo, Bueno, es la fotografía, eso que hemos puesto esta fotografía porque, bueno, para nosotros la diversidad es un valor tan importante que le hemos dedicado
el atrio central del Instituto a la Diversidad, ¿no? Y hubo un acto el año pasado pues, muy importante en el que se descubrió esta plaza por darle valor a esto, ¿no? Esperemos que en el futuro podamos hacer con algún otro espacio del Instituto lo mismo con la igualdad de oportunidades. Bien, ¿y por qué hemos aceptado el plan, ¿no? Nosotros cuando nos planteamos por qué aceptamos el plan, bueno, pues porque entendemos que la desigualdad es una realidad, evidentemente, en nuestra sociedad y por lo tanto también en nuestro centro educativo. Nosotros debemos actuar sobre él, ¿no? La propia dinámica del Instituto, que se involucra en todos los proyectos que le parecen interesantes y puede, pues facilita la participación en el mismo, ¿no? Y sobre todo porque para nosotros supone una oportunidad para opinar lo que ya hacemos, pues una compañera en un sitio, otro compañero en otro, una que se le ocurre una... Es una forma, una posibilidad, una oportunidad de ordenar esto, de darle un cuerpo, de generar un discurso que no solamente nos sirva para nosotros, los que pasamos por allí cada año, sino que sirva para dejar pozo, porque por ahí pasa muchísima gente, ¿no? Y que nos sirva en un futuro y también, por supuesto, para reflexionar en el presente y evaluar para poder actuar, para poder cambiar lo que no nos gusta. Y sobre todo también porque es coherente con lo que nosotros habíamos planteado en nuestro plan de convivencia, que para nosotros es el motor del Instituto, más allá de todos los documentos oficiales que todos los centros tenemos que rellenar y que son obligatorios. El plan de convivencia se ha convertido en el motor, ¿no? Entonces, como es coherente con eso, pues nos parece muy bien hacer un plan de igualdad. Entonces nosotros lo que hicimos para empezar, pues con todo aquel que se quiso sumar, fue hacer un análisis DAFO muy sencillito de las cosas que a nosotros nos parece que tenemos como oportunidades, como debilidades, como fortalezas, amenazas, en fin. Entonces no sé si que bajemos al detalle de las cosas importantes, pero no es cuestión de aburrir. Para nosotros, por ejemplo, de las fortalezas más grandes que tenemos desde mi punto de vista es pues tener un observatorio de la convivencia, que es un grupo de profesores y profesoras voluntarios que simplemente se dedican a observar, a proponer, a dar ideas, a trabajar en aquellos aspectos que ven que el centro puede mejorar, ¿no? Para nosotros eso es algo fantástico. Y luego siempre hemos presumido de la flexibilidad de un centro, en fin, que no es nuestro, que es de todos, que es muy complejo. Si no fuéramos flexibles para escuchar, para oír a lo que viene de fuera, lo que viene de dentro, pues no podríamos avanzar, ¿no? Y una de las cosas que le damos muchas vueltas últimamente es una amenaza que tenemos, que es la falta sobre todo de tiempos para dedicarnos a proyectos que no son curriculares, ¿no? Que requieren la coordinación, lanzar ideas, el quedar con los demás. Esta idea que se nos ha metido con calzador de que tenemos que subir las horas lectivas, en fin, ha sido un mazazo tremendo para nosotros, porque en un centro pequeño como el nuestro, el hecho de pasar, por ejemplo, de 19 horas a 21, todos estando dentro de un aula, significa cientos de horas que perdemos de coordinarnos, de ponernos a hacer un DAFO, de hacer encuestas, de quedar con alguien para grabar un vídeo, en fin. De ser equipo de igualdad nos cuesta muchísimo, nos vemos por los pasillos casi. O con el correo electrónico, es un absurdo cuando estamos para el con el de al lado. Yo quería comentar también en cuanto a la debilidad número uno, que decía, madre mía, ¿cómo nos vamos a poner nosotros en esto? Si estamos, no en pañales, ¿no? Si es que tenemos que ir a comprar los pañales todavía, porque es en lo de la primera debilidad que tenemos, el arraigo de costumbres machistas, es que las tenemos todas. Entonces, qué difícil es romper eso, ¿no? Pero bueno, me fueron convenciendo de que estábamos trabajando en todo esto desde hacía mucho tiempo. Y bueno, y entonces, pues simplemente lo que hacemos es pues generar los objetivos generales que se basan en un principio, ¿no? Hacer el mínimo trabajo distinto al que hacemos en el instituto para generar el plan.
Es decir, nosotros observamos lo que estamos haciendo en el instituto, lo que está haciendo la gente cuando está dando clases de química o lo que hace cuando propone una salida en bicicleta o cuando se los lleva a una excursión o cuando graba un corto, y intentamos darle una coherencia, fijar la mirada en aquello que podemos cambiar para hacer una modificación en la coeducación, ¿no? Pero este modelo es el que hemos hecho en nuestro plan estrella, que es el plan de convivencia, que nos viene bien. Es decir, hacemos unos principios básicos que seguro que todo el mundo tiene en su proyecto educativo, y nosotros lo que hacemos es ver cuáles son los que está haciendo la gente y hacer un discurso con ellos. Y luego, qué contenidos fáciles podemos tratar para ir cambiando poco a poco, qué es lo básico que podemos hacer para no distorsionar mucho la vida del centro, para que tenga éxito, para que se vaya sumando poco a poco gente. Pues bueno, podemos empezar con cosas muy sencillas. Entonces, esto es lo que nosotros nos hemos propuesto para ahora, ¿no? Ir cambiando tanto en el lenguaje institucional como en el de las tutorías, el lenguaje sexista, incidir mucho más desde los planes de acción tutorial sobre las roles tradicionales. Pues ahora se va a estrenar una exposición sobre las mujeres invisibles, o más que las mujeres invisibles, hemos abarcado un poco más aquellas mujeres que, a pesar de no ser invisibles, lo han tenido mucho más difícil que los hombres para que su trabajo fuera reconocido. Incidir dentro de la orientación, pues una orientación no sexista, y como a nosotros nos preocupa mucho la población que tenemos, y es muy visible la violencia de género ya en la adolescencia, pues trabajar con ello, ¿no? Cuatro cosas muy sencillas para empezar a andar. La dinámica que hacemos, la que se repite, es la que hemos hecho con el Observatorio de la Convivencia. Es decir, alguien no es necesario que todo el claustro, ni siquiera una mayoría, esté implicado en los planes, en las acciones. Simplemente con que el resto no moleste puede ser suficiente. O sea, no moleste, no en el mal sentido. Y cada uno es libre de dedicarse a otras cosas, de tener otras prioridades, con tal de que alguien sea, no sé, haga bien su trabajo, es suficiente, no se le puede exigir más, ¿no? Pero eso, nos hemos dado cuenta que con cuatro o cinco personas o seis que tiren de un carro, que es coherente y está bien y hay ilusión, luego se va sumando poco a poco, gota a gota, ¿no? Y el ejemplo tenemos con nuestro Observatorio de la Convivencia, que aparte de tres personas, pues han ido sumándose, estamos ya 18 de un claustro de 50. Eso, que nos tenemos que juntar, pues, a comer porque no podemos quedar en otros sitios, en fin, y entonces, pues, con ese mismo esquema, alguien del equipo directivo, cuatro o cinco personas, en este caso el equipo de igualdad, cinco personas, que a su vez todas pertenecemos al Observatorio de la Convivencia. El Observatorio de la Convivencia traslada sus propuestas a la CCP, al claustro, pues, unas les parece bien a la gente, otras no, es decir, y esos tenemos mecanismos para ir trasladándolo y radiándolo al resto de la comunidad educativa. Y para mí esto van saliendo a la vez también como otras ideas. Bueno, hay un grupo de personas que también son unos que están dentro del Observatorio de la Convivencia y otros que no, que se han dado por llamar locuras, y entonces allí aportan todo tipo de experiencias o de ideas o sugerencias, desde pues el hacer grupos combinados, el ir teniendo experiencias en aula entre distintos profesores o con distintos alumnos. Eso es muy interesante, sí. Bien, y esto es una forma de señalar eso, que nosotros no vamos a hacer nada distinto de lo que estamos haciendo. No somos capaces de implicar, decirles al resto del instituto lo que vamos a hacer. Ahora bien, lo que estamos haciendo, simplemente centrando la mirada, señalando qué es lo que nos gustaría cambiar, qué es lo importante, pues creemos que puede ser eficaz, ¿no? Y tenemos el ejemplo, por la repetición, del plan de familia. Bueno, entonces, ¿cómo lo podemos llevar a cabo?
con una serie de actividades que nosotros llamamos, bueno, que tienen gran, son muy visuales, ¿no? que ya las estamos haciendo, que desde hace tiempo se hacen, las que llamamos contradicción. Y, en fin, por ejemplo, pues hacemos cortometrajes o llevamos muy poca... Es el segundo. Pero parece que llevamos toda la vida porque el año pasado nos dieron un premio. Entonces... Bueno, pues, en fin, quiero decir que todas esas actividades que de manera espontánea surgen en el centro, como puede ser una gincana en el que todo el centro para un día para dedicarlo a un tema concreto que nos puede preocupar, ¿no? Pues, no sé, hemos dedicado al medio ambiente, a la carta de la tierra, a la química, el año pasado al cine, este año será... será, claro, a la igualdad de oportunidades, ¿no? Todo el centro parará con su camiseta de colores, ahí veis pues la del color del año pasado, para hacer visible el tema que a nosotros nos interesa, ¿no? O este año el cortometraje que se ha realizado ya acabo. Sí. Es que me da mucho coraje. Vale, gracias. Bueno, pues eso, el cortometraje se ha dedicado a la violencia de género. Y me da mucha rabia porque había traído una escena, pero no, la había traído en DVD porque no me funcionaba el pincho y entonces no la podemos ver, pero igual mañana sí. Igual mañana sí, porque me la van a mandar desde el centro por otro sistema, ¿vale? Bueno, entonces el resto, lo que quiero decir es el resto de actividades que se hacen en el centro, que funciona, pues un club de lectura, la escuela de familias, las pues todas pueden ir encaminadas o hacer fijar la atención en este tema en concreto, ¿no? Pasando la más concreta, que sí que tiene una tradición de varios años y que nace después de iniciar la colaboración con la comarca y con el Instituto Aragonés de la Mujer en lo que es la prevención y erradicación de la violencia de género. Se realizó un documento en el que ahora mismo estamos haciendo seguimientos periódicos todos los años, desde uno a principios de curso y otro a finales de curso para hacer la evaluación. En esta actividad lo que hacemos es recordar un poco lo que en cada centro se está haciendo y desde la comarca cómo se va a focalizar el trabajo de cara al día 25 de noviembre. A partir de ahí, con lo que ellos nos aportan, lo que nosotros podemos ir trabajando con el alumnado y cómo lo podemos ir adaptando, pues surge una actividad que siempre la hemos podido hacer y le hemos podido dedicar como un mes, desde finales de octubre hasta finales de noviembre, dedicado a lo que es el trabajo sobre igualdad. Bueno, y luego, pues evidentemente, aparte de las acciones mayoritarias, hay que incidir también dentro de las programaciones de cada área, poco a poco, de las reuniones que, como ha dicho Luis, ya tenemos con varias instituciones ya programadas. Muy importante también tenerlo presente cuando se organiza. FP, entonces tenemos un alumnado que rondará los 800 alumnos y los 71 profesores y profesoras. ¿Qué ocurre? Pues que nuestro centro, al ser tan grande, pues tenemos muchísimos proyectos y es muy, muy, muy abierto, muy dinámico a todas las iniciativas y proyectos que se pueden hacer. Somos sección europea en la ESO y en bachiller. Estamos implantando el portfolio de las lenguas también. Tenemos diferentes programas de fomento de la lectura, de crear la banda sonora de tu vida. Bueno, participamos en muchísimos proyectos y los que queden por venir. Y a partir, por supuesto, el que nos ha traído hoy aquí, que es el de plurales. Bueno, pues aquí tenéis unos principios orientadores por los que nosotros pensamos que debería regirse el centro en materia de coeducación. Están los principios rectores, que es más o menos pues, cómo adaptar lo que es la teoría que tenemos en las leyes al centro, a las necesidades del centro, todo esto teniendo en cuenta pues, la legislación que hay ahora mismo. Y tenemos también los principios orientadores de contenido, pues la no discriminación, la educación de la igualdad. Pero claro, esto a nivel teórico. Estos principios orientadores nos han dado lugar a una serie de objetivos que queremos llevar a cabo en el centro, que va a ser pues, impulsar la igualdad, favorecer la práctica docente coeducativa, promover la igualdad de oportunidades, la conciliación de la vida familiar,
y otros más específicos que son los del centro, que va a ser sensibilizar al profesorado, al alumnado, sensibilizar sobre la violencia de género. Claro, pero estos objetivos se van a concretar en una serie de actuaciones específicas. Realizamos actividades en las tutorías, como podéis ver, que están relacionadas con la violencia de género, con la mutilación femenina, y todas estas actividades se realizan con la ayuda del Departamento de Orientación, por supuesto, pero creíamos que era demasiado pobre solamente quedarnos en las actuaciones de las tutorías, por lo que creamos un blog de publicación, un momentito, dentro de la página web del centro. Este es nuestro blog de coeducación y aquí pues da cabida a todo el tipo de actividades que vamos realizando durante todo este curso y los cursos siguientes. Entonces os voy a enseñar algunas de las actividades que hemos realizado este año. Bueno, pues, lo utilizamos también para colgar el material que usamos en las diferentes tutorías. Aquí tenéis la guía de prevención de violencia de género de adolescentes. Y una de las actividades primeras que hicimos dentro del entorno de Plurales fue el día 25 de noviembre, el día de la violencia, el día contra la violencia de género. Es que no puedo hacerlo más grande. Es que se ve como cortado, ¿no? No, se ve bien. Aquí se ve bien. Vale. Pues el día contra, perdona, problema técnico. El día contra el 25 de noviembre contra la violencia de género se celebró en Talavera de la Reina un acto y entonces se presentó oficialmente un lead-up que hicieron todos los alumnos de secundaria, alrededor de unos 500 alumnos de secundaria de 12 y 16 años, y en el que participaron todos con la mayor de las ilusiones. Y yo quería poneros, no sé si todo o un trozo, para que vierais el trabajo de los chicos, que la verdad lo hicieron con muchísima ilusión. Aparte fue publicado en bastantes sitios, así recuerdo que fue en Radio Surco, bueno, podéis verlo ahora en nuestro blog, en todos los sitios que fue publicado, recibimos muchísimos tweets de apoyo y está colgado en YouTube, que tiene casi 3.000 reproducciones. Y en la página de Disney, la página de Instituto de Valdez, también, por supuesto. Los chicos disfrutaron muchísimo. Los chicos disfrutaron muchísimo y aparte fue una cosa que ellos lo recuerdan todavía, es decir, y aparte yo creo que aprendieron mucho sobre el tema. También os quería enseñar que no solamente hemos hecho esa actividad, aparte de las tutorías y aparte de Litas que presentamos el 25 de noviembre, sino también hace muy poquito, el 14 de febrero, con motivo de San Valentín, incluimos una parte dentro de las actividades conmemorativas a San Valentín. Pues hicimos una parte de recital de poesía, pero de poesía femenina. Ya aprovechando que el papel de la mujer en la literatura también ha sido un poco denostado, pues entonces incluimos una parte de poesía femenina, solo exclusivamente femenina. Y aquí podéis ver fotos de ese día. Y además participó alumnado del más variado, no solamente los alumnos buenos, no, fue muy variado. Y en diferentes lenguas. También hemos hecho otras actuaciones, por ejemplo, detectamos en el diagnóstico del centro que hacía falta reformar la cartelería. Como veis, antes era secretario, jefe de estudios, director, y entonces pues lo fuimos cambiando a un lenguaje más inclusivo. Y también se ha tenido que revisar los documentos programáticos del centro, el BEC, la PGA, porque para hacer una poca revisión sobre el lenguaje utilizado. ¿Qué vamos a evaluar en este proyecto? Vamos a evaluarlo todo y a todos, es decir, a los profesores, a los alumnos participantes, las actividades, los recursos, los materiales, porque hay realmente muchísimo trabajo que hacer. Después del diagnóstico nos dimos cuenta que era ingente el trabajo que había que hacer. Se va a entrevistar por medio de entrevistas, por medio de cuestionarios, de ficha de observación, pero también hemos estado empezando a elaborar ese tipo de material. Hemos realizado una ficha de evaluación de actividades
ya hecha para desde el equipo de igualdad expresamente para este fin. Y cuando terminamos de hacer esta ficha de evaluación, nos encontramos que teníamos otro problema, que era haber de hacer otra ficha de evaluación para el material. Entonces, mediante la CCP, estamos originando que los profesores de cada departamento, y coordinados principalmente por su departamento, que analicen muy seriamente lo que son sus contenidos, su material didáctico, no solamente el libro de texto, sino todo lo que se puede utilizar, no solamente en el lenguaje, sino también las imágenes. Debido a que en nuestro centro se da FP en muchos ciclos, ciclos como automoción, como electromecánica, que principalmente pues, son usados por hombres, y que tenemos una gran preocupación de que todos los libros de texto, casualmente, las fotos de esos libros solamente aparezcan hombres, y también damos otros ciclos que son eminentemente femeninos, como sociosanitario, y entonces pues vamos a hacer una labor de revisión de todos esos materiales. Y finalmente, pues vamos a hacer una evaluación final en septiembre de 2014, donde veremos los resultados, los errores que hayamos tenido y lo que se nos ocurre para poderlo mejorar. De todas maneras, esta memoria se ha difundido por el blog, en CCP, en el claustro, y también tengo que decir que el claustro participa bastante y de buena gana en todas estas actividades. Aunque solamente seamos 5 o 6, realmente el equipo de igualdad participa todo el centro, lo cual es de agradecer. No tenemos grado de coordinación porque no se puede, pero os voy a decir que la coordinación vía correo electrónico está funcionando muy positivamente. Así que, muchas gracias. Empieza ahora a presentar su plan de igualdad Elías Jair García de Cáceres y, si no me equivoco, Carmen Aguilera Collado. Gracias. Bienvenido. Buenos días a todos y desde aquí daros las gracias a todos los que habéis hecho posible que nos reunamos en un acontecimiento creo que tan importante y tan necesario para los que somos docentes y los que vivimos en el marco de una enseñanza plural, igualitaria y que queremos, bueno, pues que todo esto se lleve a cabo bien. En principio estamos aquí de los integrantes del proyecto, mi compañera Isabel Barquero y yo presente, porque nuestras otras dos compañeras, pues por motivos personales, no han podido estar, que son Asunción Hernández y Marisa de Cunas. Y también quisiera agradecer muy positivamente la presencia de nuestra directora, doña Candida Burguillo, que desde hace mucho tiempo lleva trabajando por el centro, que es un centro muy grande, un centro muy plural, y bueno, nos ha animado siempre en todos los proyectos, tienes muchísimas iniciativas, y implica a todas las profesoras. Vaya, es que no se la ve. Bueno, estoy un poquito nerviosa, pero vamos, a ver cómo lo hacemos. Bueno, vamos a ver. En principio, nuestro centro, como veis ahí, hemos puesto que es un centro, la diagrama que tenemos del centro, hemos puesto la página web donde pueden ustedes ver todas las actividades que durante muchísimos años hemos llevado a cabo. Antes, a nuestra intervención, otras compañeras han dicho lo que en sus centros hacían. Nosotras partimos de lo que hemos, desde este momento que nos implicamos en el proyecto Plurales, pues, ¿qué hemos hecho? Anteriormente hemos hecho muchísimas cosas en el centro que se pueden ver en dicha página web. Pero nos centramos un poquito solamente en que somos primeras en este tipo de historias, estamos implicándonos en cursos de aprendizaje todavía, en proyectos de igualdad con la Casa de la Mujer de Cáceres y demás, y Policía Local, Ayuntamiento, el GOBEX, etc. Entonces, bueno, somos un poquitín más nuevas. Tenemos ahí, bueno, la diagrama del centro también y uno que se nos ocurrió para no hacer ninguna distinción entre los sexos y sin poner colores, como antes hemos hablado, ¿no? Y bueno, también deciros que somos escuela en que estamos unidas a lo que es el proyecto de UNICEF, colaboramos con UNICEF. Si pasamos, si puede pasar. Vale, vamos a ver, ¿dónde está nuestro centro? A ver si puede verse. Bien, todo el mundo sabe dónde está Cáceres, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Somos una población de 90.000 habitantes. Somos, por tanto, un centro urbano, pero un centro urbano de barrio. Estamos cerca de la barriada de Llopis. Somos uno de los 8 institutos
que existen de secundaria y tenemos cerca varios colegios. Entre ellos tenemos el Colegio Cervantes, tenemos el Alba Plata. ¿Cuál es el entorno de nuestra barriada del centro? Bueno, pues son zonas deprimidas, donde el alumnado que viene mayoritariamente es de áreas deprimidas de la ciudad de Cáceres, incluso de dos pueblos cercanos, que están relativamente a 20 y algo kilómetros, donde los alumnos se desplazan en autobús diariamente, y nos nutrimos mayoritariamente de alumnos de ciclos formativos. Nuestro centro tiene varios temas, pero que luego iré contando. Además de eso, tenemos, bueno, el entorno es bastante bueno, porque aparte tenemos otro instituto cerca, que es el IES Alcáceres, donde no tiene las mismas enseñanzas que nosotros damos en los ciclos formativos o en las especializaciones en más alumnos de bachillerato, por ejemplo, ¿no? Y también es importante hacer resaltar, creo, que tenemos la Cueva Maltravieso. Todo el mundo conoce, creo, que la Cueva Maltravieso es un referente a nivel nacional en el estudio del paleolítico humano, de todos los asentamientos de las civilizaciones, y bueno, hay un equipo catalán dirigido por Antoni Canals, que lleva muchísimo tiempo en colaboración con la Junta de Extremadura trabajando sobre los temas de homínidos en este área. Tiene un centro de interpretación bastante importante, que nosotros siempre hemos estado, una de las actividades que hacemos es ir con los alumnos a ver ese centro de interpretación y a ver las cuevas que están ubicadas dentro de lo que conocemos, igual que está en nuestro instituto, en el Paraíso de Cáceres. Bueno, si hacemos un poquitín más cerquita, vamos a ver el medio físico de nuestro instituto. Bueno, esta es nuestra planta de nuestro centro. Este centro lleva desde 1986 ubicado en la barriada de Llopis y Borra, como he dicho, en la avenida de Cervantes, y bueno, consta de una serie de pabellones. Como veis, los laterales, esos pabellones laterales están destinados a los ciclos formativos. El edificio central está destinado a lo que son las dependencias y aulas de bachillerato, laboratorios, y después toda la sala de profesores y todo lo que es administración y demás. Como veis, tiene unas grandes pistas deportivas y por la superficie que conlleva os daréis cuenta del volumen tan grande que tiene. Bueno, ¿qué oferta educativa tenemos? Pues nosotros tenemos ciclos formativos en todas las modalidades, tanto online como presencial, en horario tanto de diurno como de vespertino. Damos a secundaria obligatoria, hay programas de diversificación en tercer y cuarto de la ESO, somos sección bilingüe, tanto en ciclos formativos de formación profesional, como estamos empezando en principio de la secundaria obligatoria en el primero de la ESO, en el idioma inglés. Y luego damos bachillerato, humanidades y ciencias sociales y ciencias tecnológicas. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a ver. ¿Qué instalaciones contamos? Pues como ya les he contado un poquito, esto sería la ubicación de los distintos pabellones. Especialidades a ciclos formativos: automoción, talleres de electricidad, ramas de electricidad, electrónica, ciclos sociosanitarios, también con emergencia sanitaria, y después los de bachillerato que hemos comentado. Bueno, como he dicho antes, nuestro centro ha estado en muchísimos proyectos incluidos, siguen ellos. Hemos sido premio en muchísimas ocasiones, sobre todo incluso con alumnados de ciclos formativos, donde han sido medallas de plata, y creo que nos sentimos muy orgullosos de la labor de nuestros compañeros de centro. Entonces, bueno, ahí solamente les indico, no sé si se verá bien o no, sí, estamos en Red de Escuelas Emprendedoras, Innovación Educativa de I+D+I, en Inteligencia Emocional, hemos llevado siempre proyectos de salud, el proyecto REMA, la FP Dual, estamos en el Portfolio, en el Erasmus o en el Leonardo, y bueno, y por supuesto tenemos un plan de asentismo y convivencia. Es decir, aquellos alumnos que sean más conflictivos o que tengan problemáticas sociofamiliares, como hemos estado debatiendo toda la mañana, pues que veamos que ahí hay que darles un apoyo, porque la labor que no pueden hacer a lo mejor los padres por problemas, que tampoco nuestros alumnos tampoco son unos alumnos, sobre todo los de secundaria, que tengan grandes apoyos en cuanto a nivel social y educativo de los padres. Entonces ahí hay que hacer un gran esfuerzo, ¿de acuerdo? Y bueno, al final, lógicamente el último, el proyecto Pluralis, el último en que nos hemos incluido.
¿Y por qué proyectos plurales? Pues porque aparte de ser un proyecto nuevo, un proyecto que vemos, hay que trabajar la igualdad entre los sexos, igualdad entre los géneros, y porque lo que se ha dicho también a lo largo de la mañana, y es que las diferencias y los roles sexistas, desde la escuela, desde el instituto, desde todos los educadores, tenemos que estar intentando que paliemos una situación de discriminación que durante tantísimos años nos ha llevado a esto. También, ¿por qué? Porque estamos viendo que incluso nosotros, que somos ya más mayores que muchos de los alumnos que estamos teniendo últimamente, pues lo que estamos viendo es que vienen con roles sexistas muchísimo más fuertes que los que nosotros estamos, o los que podemos haber visto habernos transmitido esos alumnos. No he comentado que nuestro centro, claro, como es un centro de secundaria en la ciudad, la mayor parte del profesorado es definitivo. Entonces la edad media es una edad media, con lo cual llevamos muchísimos años en los que detectamos todas esas series de cuestiones diferenciales entre los sexos. Y realmente vemos que hay muchísimo que trabajar sobre el lenguaje sexista, sobre los comportamientos en cuanto a violencia y en cuanto a todos estos temas. Y por esa razón quisimos incluirnos en esta actividad. Bueno, de todos he sabido que necesitamos tenemos un apoyo social, todo lo que estamos comentando, ¿no? Los roles sexistas, la discriminación salarial, todo el mundo sabe que no, la mujer no está en igualdad de condiciones todavía por hoy con los problemas económicos en cuanto a salario, en cuanto a jornada laboral. Siguen existiendo las desigualdades entre tareas, ¿no?, domésticas. Hay muchísimas agresiones físicas, tanto físicas como verbales. Cada año en cada comunidad, o en España en general, por desgracia tenemos que hablar de muertes violentas a mujeres por temas de sus parejas y, por supuesto, el uso discriminatorio del lenguaje. En el marco legal, solo pasarlo por encima, porque todos ustedes conocen que estamos amparados por unas leyes, que la Organización Mundial tiene también ese amparo a nivel internacional, y los artículos de la Constitución Española, la Ley Orgánica que pongo aquí, y luego cada comunidad autónoma, tenemos lo que son el gobierno, bueno, primero el gobierno a nivel nacional, las delegaciones y sus delegaciones a nivel también nacional en cada provincia, el gobierno de Extremadura en este caso, la Casa de la Mujer, los ayuntamientos y la gran función que hacen la policía en todos estos temas. Bueno, ¿qué título le dimos a nuestro proyecto? En principio le dimos el título de Convivimos, Cooperamos y Coeducamos. ¿Por qué? Porque tenemos que convivir, hombres y mujeres, alumnos, alumnas, niños, niñas, estamos todos conviviendo. Entonces tenemos que aprender unos de otros, tenemos que reflexionar sobre ciertos comportamientos. Por esa razón debemos cooperar todos juntos. La comunidad educativa no puede estar cada profesor por su cuenta haciendo lo que quiere, salvo la su labor docente, que tiene que ir incluida también en unos planes de centro, en una comisión pedagógica, en un proyecto, en un claustro, etcétera, como todos hemos ya dicho aquí. Y pues educamos, todos somos partícipes de que todos los alumnos tienen que estar en igualdad de condiciones. Todos somos iguales ante la educación, ante la formación de cada uno de nosotros, en valores, en conocimiento, en respeto y en llegar a ser persona. Y esa ha sido un poquito nuestra idea, ¿no? Bueno, pues ahí está la justificación. Entonces realmente hay días en que podemos, solamente pusimos eso, ¿no? Entiendo por educación, combatir las situaciones de desigualdad y discriminación de género presentes en el ámbito educativo y en la sociedad en general. Y como aquí, pues cooperamos, lo mismo que han comentado las compañeras anteriores, pues en el Día de la No Violencia, en el Día de la Paz, se hicieron varios temas, talleres, etcétera, como veremos más adelante, y bueno, por parte de muchos profesores implicados en la comunidad educativa, no solo las que estamos en ello. ¿Cuál es nuestro centro, el factor humano? ¿Qué es lo que hay? Bueno, mira, en principio, la plantilla de profesores de nuestro centro está formada por 1.300 alumnos y alumnas. Somos unos 98 profesores como personal docente y 18 como personal no docente. ¿Qué destacamos? Lo que antes les estuve indicando. Los departamentos de formación profesional, que acumulan 55 profesores y que representan cerca del 60% de la plantilla. Y si esto lo desglosamos, la dirección del centro, desde hace 3 años, que está representada
Por mujeres, pues tenemos tres jefas, la directora y las jefas de estudios, tenemos también un total de tres hombres, por lo cual aquí tenemos equidad o igualdad en ese aspecto. En jefatura de estudios, pues hay un 2 y 2. En la secretaría del centro, sin embargo, solo hay un compañero que está llevando esas funciones. Y luego, en cuanto a la composición en general del claustro, mayoritariamente, por la especificidad de las ramas en ciclos formativos, pues volvemos a los estereotipos y roles que se han estado hablando. Es decir, la mayoría son hombres, y un 55% frente al 43%. ¿Dónde hacemos estas distinciones? Pues sobre todo, las mujeres, y tanto alumnas como profesores, en los ciclos sociosanitarios. Y sin embargo, automoción, electricidad y electrónica, seguimos con mayoritariamente hombres, tanto en el hecho de ser, aunque ya se están incluyendo algunas compañeras en algunas de las asignaturas de esas áreas, pero desde luego lo que mayoritariamente tenemos en los alumnos es que son chicos, son hombres. Y luego, bueno, pues aquí estamos en la coordinación del equipo, que en principio estamos compuestas por mujeres, y esperamos que se incluyan algunos de nuestros compañeros masculinos, a los cuales pues ya estamos en ello. Bueno, pues entonces un poquitín así vamos esto. Entonces vemos las imágenes en las que pueden observar lo que les he estado comentando, ¿eh? Entonces arriba nuestras prácticas sanitarias están, bueno, pues, dirigidas en su momento por una profesora y alumnas. Y en el caso de abajo, donde estamos en electrónica, pues lo mismo, chicos. ¿Qué pretendemos conseguir con este plan de igualdad? Pues lo que todos hemos estado contando a lo largo de la mañana. Eliminar la discriminación por razones de género en el centro y favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Conocer la realidad de estos hombres identificando todos los estereotipos sexistas. Lo vemos en nuestras aulas de primero de la ESO, de segundo, en los bachilleratos, en los PCEPIS, en todo. Después hay que proponer a los órganos académicos medidas educativas que corrijan las situaciones de desigualdad detectadas. Esta mañana se ha hablado aquí por parte de doña Amparo Tomé, se ha hablado de la necesidad política. Pues yo me gustaría que esto pues sirviese de partida para que luego nuestros dirigentes a nivel político no nos dejen en que aquí, ¿qué pasa? ¿Esto se queda entre nosotros? No. Si vamos a estar trabajando y colaborando en los centros y después vamos a tener un estudio detallado de nuestros textos y de todas las valoraciones a todos los niveles organizativos de la enseñanza, pues que eso pueda llegar a que dentro de los currículos que después vamos a tener en cada uno de nuestros en nuestras convocatorias y demás, pues que cada uno de nuestros profesores sepamos dónde vamos a poner esa semillita, ¿no? No solo que se quede. Solamente un inciso, una cosita. Nos llamaba mucho la atención que el equipo de igualdad, que hemos hecho un curso de violencia de género, hemos estado en contacto con la Casa de la Mujer, el Instituto de la Mujer, su delegación de gobierno, y había una queja por parte de las autoridades de que todas las mesas sectoriales y todas las reuniones que se hacían sobre violencia de género no se pedía la participación del profesorado. O sea, se llamaba a todas las organizaciones, todo el mundo participaba, todo el mundo daba su punto de vista, y nos hacían como una petición especial que la gente que estábamos implicada en el proyecto de igualdad, que a nosotros personalmente nos interesaba mucho la violencia de género, que por qué no nos implicábamos también en esas reuniones a nivel más chiquitito, entre varios institutos, entre pueblos y tal, para luego un poquito más avanzar hacia mesas sectoriales más grandes. Entonces, a nosotros nos quedaba muy sorprendida la imagen esa de que no participábamos los profesores. Vosotros que tenéis alumnos y que sois los que estáis preparando a los alumnos, es un poco contradictorio que no vayáis ni sepáis nada de ese funcionamiento. Eran como llamadas de atención sobre la administración, ahí un poco lo de arriba y lo que hay en las aulas y lo que estamos trabajando. O sea que, hombre, también eso, una llamada de atención, una petición por parte personal de que sí queremos estar ahí en las mesas y poner nuestro granito de arena y nuestra opinión, no solamente estar en el aula, que es muy importante, sino esa otra parte que hay. Bueno, y después, pues claro, desarrollar lógicamente el espíritu crítico en el alumnado, dotar de materiales específicos para
promover la igualdad de sexos y sensibilizar a todo el profesorado, que es lo que nos queda por hacer en todo nuestro trabajo, para promover la igualdad y cooperación entre los sexos. ¿Qué objetivos nos marcamos? Pues los que ya se han visto en la sala. Todos creo que hemos coincidido en muchas de las ponencias, ¿no? Promover un diagnóstico en el centro sobre la igualdad, el uso discriminatorio del lenguaje, revisión del material didáctico y evolución del papel de la mujer en la historia. ¿Y a qué nos va a conducir todo esto? Pues lo primero, y vuelvo a reiterar lo que doña Amparo también ha dicho esta mañana, observar. Es que lo primero es eso, observar. A ver qué es lo que está pasando y cómo lo podemos llevar a efecto. Entonces, detectar esas conductas en todos los ámbitos que trabajemos, diagnosticar lo que está ocurriendo, sensibilizar a todo el equipo educativo y a las familias, informarnos, orientarnos y eliminar la desigualdad que pudiera existir. Bueno, ¿qué contenidos vamos a trabajar? En principio, el concepto de igualdad entre hombres y mujeres, el concepto de coeducación, la diferencia entre género y sexo, vamos a elaborar materiales y la realización de talleres para la detección y análisis de contenido sexista. Aunque ya muchas de estas cosas, ya digo que en la página web del centro se puede estar viendo que durante muchos años se han estado realizando durante los días que están claros, el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de la Escuela, la Semana Cultural, el inicio de curso, siempre traemos a un referente. En los últimos años se han tratado muchísimo los temas de violencia, ha ido muchísimas veces el Instituto de la Mujer, el Gobierno de Extremadura en sus representantes, entonces, bueno, pues esto. ¿Y luego cuándo? Pues es los días relacionados, que son los días típicos, pero no dejarlo porque ningún día puede ser más que otro. Entonces, aunque, claro, no tenemos tiempo suficiente, nuestros currículos son muy amplios, como todos conocemos, y no tenemos tiempo de llevar a cabo ni reuniones excesivas, ni posibilidad de hacer muchas de las cosas más que fuera de nuestro electivo. Con lo cual, bueno, pues hasta ahora ahí están los días que en principio vamos a trabajar y después, bueno, con la Semana Cultural y tal. ¿Con quiénes y dónde vamos a trabajar? Pues en el centro escolar vamos a trabajar en el aula. Vamos a trabajar fomentando todo el trabajo en talleres y charlas. Se sigue y se ha hecho y se sigue haciendo. Entonces tenemos distintos talleres de lectura, estamos metidos en un plan de centro, hay plan de lectura para madres y padres, hay plan de lectura para las profesoras y alumnos, entonces en todo eso se lleva a cabo unas reflexiones y se ponen en puesta en común. En las tutorías, todos los tutores llevan años haciendo una labor muy importante y ahora lo que hay que revisar es cómo adaptamos este plan de centro a esas tutorías, y analizar y evaluarlas. Lógicamente se va a hacer con todo el alumnado del centro y en todas las áreas comunes. No solo va a ser el aula, no solo va a ser en el momento de la tutoría, sino en el patio y las zonas comunes. ¿Por qué hemos puesto esto? Bueno, nuestra barriada es una barriada relativamente pobre. Entonces, los alumnos y todo el equipo que actuamos siempre en el centro, cuando hacemos alguna actividad, pues intentamos que todo se haga con las tiendas del centro, que nos apoyen o nos ayuden, compramos el material, todo lo más propio para que haya una convivencia. Y bueno, pues aquí está una de las fotos que representa una de las actividades que hacemos por el que hacemos todos los años, ¿no? Y que los alumnos van a comprar y luego hacen desayunos saludables y tal. Entonces, bueno, como colaboran, es una actividad muy bonita porque participan tanto ellos como ellas en todo, absolutamente en todo. Luego volvemos a lo mismo, a las actividades de la Semana Cultural, a todas las actividades extraescolares, hacemos muchísimas actividades extraescolares. Y luego por último vamos a hacer la realización de un blog. Esto nos queda por poner, ¿no? La idea es hacer un blog como todos los demás compañeros de que nos han presentado esta sala, donde se vuelque toda la información que llevamos haciendo, todo lo que el alumnado necesita o demanda o ha visto que es lo que se puede hacer. Entonces esas van por ahí encaminadas las cosas, ¿no? Y por último, como he dicho antes, estamos muy relacionados con el barrio. Hace dos años se hizo una campaña, que es algo que esta diapositiva nos dice,
en la que los padres y madres y todos los alumnos implicados del centro, junto con toda la barriada, hicimos una carrera solidaria para sacar dinero, porque hay muchas familias que están afectadas pues, en su economía. Y fue muy, muy, muy gratificante porque muchísimas personas mayores, como las que ven abajo, que hemos querido señalarlas, ¿no? Pues llegaron a la meta después de dar muchísimas vueltas, muchísimos kilómetros para su edad, y de realmente, bueno, pues se portaron maravillosamente bien. Y entonces hay que trabajar, pues eso, hay que trabajar el ámbito social, la educación en el proyecto de centro, en el plan de centro. Y por último, ¿qué hemos hecho hasta ahora? ¿Hasta ahora qué hemos hecho? Bueno, el día de la paz, los alumnos, esto, a ver qué pasa ahora con la foto. No, esto va. No. A ver si salen los talleres. Bueno, a ver, no, se nos ha comido una, ¿eh? Bueno, no va a pasar. Se realizaron unos talleres sobre el Día de la Paz, ¿vale? Vamos a darle para atrás, problemas míos. En esos talleres del Día de la Paz, primero, unas compañeras estuvimos trabajando en el aula. Estuvimos trabajando para hacer broches, para hacer pulseras, para toda la comunidad educativa. Entonces, para que ellos, como una actividad más dentro de las áreas o asignaturas que podemos dar. Y entonces, bueno, pues se trató el tema de hacer broches con imágenes de las simbologías de la paz, las palomas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues distintas compañeras en distintas aulas. Otras compañeras estuvieron en el salón de actos y otras en la biblioteca leyendo personajes importantes del Día de la Paz implicados en estas cuestiones. No nos da bien. ¿Qué vamos a hacer? Vale. Y por último, el último día fue el de San Valentín. Este día fue muy importante porque decidimos que los alumnos y las alumnas, el alumnado en general, nos hiciera historias de amor. ¿Con qué fin? Con ver en distintos grupos, en primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO, es decir, ya con unos niveles de edad más avanzados, ¿cómo expresaban ellos las historias de amor para este día, ¿no? Pues curiosamente, ellos hicieron un PowerPoint, entonces fueron leyendo cada una de las historias, las expusieron en el aula, otros las expusieron en el salón de actos, porque se hizo también una representación de una obra de teatro. ¿Y qué sacamos de aquí? Pues un poco lo de siempre. Los chicos iban con unas historias de amor muchísimo más agresivas, mucho más violentas, mucho más ególatras, más hacia ser los protagonistas de la historia, mientras que las niñas o las chicas iban más hacia historias más sensibles, de protección, de que me cuidara, de que querían que yo tuviera a alguien al lado para, ¿eh? Todas estas cosas que bueno, que todos sabemos que siguen por desgracia existiendo. Bueno, ¿cuál seguirá siendo nuestro espacio de actuación? Pues el espacio de actuación va a ser todo el instituto. Entonces, las aulas, los laboratorios, las aulas técnicas específicas, los talleres, el salón de actos, la biblioteca del centro, tenemos una biblioteca estupenda, aunque la imagen aquí, si entran en la página web lo verán, estamos dentro del plan de redes de bibliotecas y tiene más de 10.000 volúmenes, se ha hecho un esfuerzo grandísimo por parte del instituto para tener, yo creo, una de las bibliotecas más bonitas y más importantes que yo he visto en muchos centros. Y bueno, vamos a seguir los espacios, únicamente los patios y las zonas o áreas deportivas. Y por último, pues tienen ustedes una imagen de Cáceres, de nuestro maravilloso barrio antiguo. Y nada más, agradecerles la atención que nos han prestado y muchísimas gracias por todo.